Good evening. Good evening. Let me. How are you? I'm okay. What about you? Hi, and you? I'm pretty good. Thank you for asking. I'm happy to see you again, guys. Sorry, I was just answering. Let's see. I was answering Helen. She was not able to. Yeah, I'm sorry. Se llevaron un poquito más de tiempo en la otra clase. But I'm here now, all right? Thank you for joining, guys. How are you doing? How are you today? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Full stress. Yes, right. Like always, right? Yes. Yes. All right, then. I'm sorry, Oli. Hi, Maria Estela. How are you? Fine, thank you. Not hi, everybody. Una consulta. Dígame. El día de mañana nos iremos a conectar. Hasta el sábado nos vamos a conectar porque hemos perdido clases desde el lunes, Helen. Sí, la vamos a reponer el sábado. La vamos a reponer. Y en realidad eso les quería avisar porque por eso me tardé un poquito con el grupo anterior. Como se suponía que teníamos que comenzar el lunes, pero para poder agregar más personas comenzamos hasta ayer. Entonces digamos que la clase del lunes se repone mañana y la del martes se repone el otro viernes. El sábado. No, para que descansen la mamá. Ya. Entonces la otra semana va a ser de lunes a viernes, entonces. Para no, es de lunes a jueves. No, la otra semana todavía, de lunes a viernes. Ah, todavía. Ah, pero okay. Las últimas dos ya van a ser normales, de lunes a jueves. Porque sí terminamos el 16 de diciembre, déjenme confirmar. El 28 de diciembre terminamos. No, espérame, estoy confundiendo. No, el 18. El 18. 16 les estoy diciendo. Dios, no, 18 terminamos. El 18 terminamos, es cierto. ¿El qué decís, María Estela, que nos vas a mandar el pavo? Así vamos a comer el pavo aquí viéndonos en la clase. Vamos a darle sí. Clases ahorita, guys. Pues sí. Yes. Sí. Yes, that's correct. Today is Thanksgiving and tomorrow is Black Friday. Not here. Yeah. Okay? Not no. Here. Aquí no. No. En Estados Unidos, sí. Aquí, ¿saben qué estaba viendo? Le estaba contando a mi mamá. Que quiero comprarme un relojito. Un smartwatch. Ajá. Lo tenían a cierto precio. Ya tenía como 3 meses de seguir esa página. Y $1 le han hecho de descuento. Decía, antes... $49. ¡Qué bárbaro, Roger! ¡Roger, apaga las fieras! ¡Roger, bájate de la moto! Terminé de partir. Gran descuento el que le habían hecho. $1 de descuento. Así que, ay no. Sí que son exagerados. Sí, no, hombre. Aquí eso del Black Friday, que es pura paja. El Black Fraud, dicen. Ah, so. Exacto. El yeah. Precio depende de dónde vayan también, porque hay lugares que sí hacen descuento, pero hay otros que es mentira, realmente. Mm. Bueno, la verdad es que yo no creo, miren, si cuando se puede comprar las cosas, yo digo que se compra en cualquier momento, usted esperar ofertas, es mentira. Pero a veces... Lo que sí es que, no, en Naturalizer sí están en oferta los zapatos, eso sí. Yo pasé viendo y sí les han bajado. Y son ricos esos zapatos. Sí, lo malo es que no hay de todas las tallas o colores. A veces no encontrás de lo que vos andas buscando. ¿En dónde, perdón? Pero sí, ahí sí pude ver yo en Naturalizer. Ah, ok. Es una zapatería que está en el paseo. Ah, ok, sí, sí. ¡Salud! Menos mal que estamos virtual. Sí. Ok, pasaré ya el mensaje. Ya estamos la mayoría. Let's start. Okay. Yes. So yesterday, do you remember what we practiced yesterday? ¿Se recuerdan que practicamos ayer? Los adverbios. That is correct. Adverbs, right? And we also mentioned the adverbs just give you extra information about the verbs, right? They just give you extra information. Solo nos dan información extra
de los verbos que ya estamos hablando. However, there is something we didn't practice yesterday, that sometimes you will have adverbs and adjectives, right? And this content is on the platform on the 1.3 section. En la sección 1.3 se encuentra este video. Okay. I'm gonna make it more clear for you. Lo vamos a hacer un poquito más claro para que no tengamos que ver el video. Sí, porque eso ya lo vieron ustedes. Okay. So, let's open the whiteboard real quick. Okay. So we have adverbs. Oops. Adverbs. Okay. And we already know that they provide more information about the verb, right? Eso ya lo sabemos, ¿sí? Fue lo que vimos ayer. Now, what happens when there are adverbs and adjectives? When this happens, guys, es bastante fácil. El adverbio iría antes del adjetivo, ¿sí? No sé si ya llegaron a esa parte, a la sección 1.3, de la plataforma. Ni hemos entrado, Jenny. Qué barbaridad. Y yo qué aquí valor. ¿Cómo que qué valor? Estoy en cierre de mes. Vos callate, Roger, que ni siquiera has ingresado. Vaya, pues. Ah, pues, para los que no han entrado, veamos el video rapidito. All right? Okay. All right. Let me share the screen real quick with you. Roger nos va a explicar porque ya lo vio. Ah, ok. Roger, le voy a compartir la administración. Ah. Okay. All right, Nantes, lo voy a poner yo rapidito. Ok. So here, guys, hay que tener eso en mente. Hi. No se preocupen. Adverbs go before adjectives. All right? The video would explain you with certain examples, but just keep that in mind, that adverbs go before adjectives. All right? Siempre los adverbios irían antes de los adjetivos. ¿Se recuerdan qué son adjetivos? What is an adjective? Yes, es una descripción completa de lo que estamos, de lo que queremos decir. Como cuando decimos que una manzana es roja o que el carro es grande. El nombre. That is correct. Hey, sorry. Estaba teniendo problemas mi perrito. Sorry. So, that is correct. The adjective gives more information about the subject, right? El adjetivo, como ustedes mismos acaban de decir, da más información del sujeto o de lo que estamos hablando, porque no necesariamente es una persona, ¿se recuerdan? It can be an animal, it can be a house, it can be an object in general, like a car, like a computer, but also can be humans, right? Entonces el adjetivo funciona para cualquier objeto, all right? Okay, perfecto. I see that that is clear. So let's watch the video. It's a very short video, and then you will practice this. All right? Can you let me know if you can listen to the video? In this video, we will teach. Is the sound working fine? Yes. Okay, then. So let's pay attention. Hi. In this video, we will teach you how to use adverbs before adjectives. Let's go over the following chart. We'll circle the adverb and underline the adjective to help you identify each. Let's pay attention and don't go, as we'll explain the usage as soon as we listen to the audio program. Adverbs before adjectives. San Juan is really nice. It's a really nice city. It's fairly big. It's a fairly big city. It's not very expensive. It's not a very expensive place. It's too noisy and it's too crowded for me. Let's start. An adverb can modify an adjective, giving more emphasis to it. Let's work with the adverb very and put it in a sentence. Her car is very expensive. My brother is very tall. Remember, very is the adverb and expensive is the adjective. So if you want to make a strong statement, you may add an adverb. It is not the same to say her car is expensive than to say her car is very expensive. Now let's talk about this chart. Notice they're organized from the most to the least.
We also have the adverb to, which means more than you want, so we usually use it with a negative adjective. Read the following sentence. This dress is too big for me, meaning the dress won't fit me. Now that you have listened to the explanation and the audio program, I want you to make sentences using the adverbs presented in the small chart. Please write them on our discussion box. Write one sentence for each adverb. Remember to use the following structure: X plus is plus adverb plus adjective. Good luck. All right, guys. So as we just see on the video, you see what I said here, all right? What I just explained. Adverbs, they provide information about the verb. But adverbs, who is playing Mario? ¿Quién está jugando ahorita? ¡Qué barbaridad! No, mentiras. So, adverbs and adjectives, right? Adjectives, as we mentioned, provide more information about the subject, right? And they say, if you want to use a formula, it will be the noun plus... ¿Qué sería ahí? ¿Se recuerdan? Verbs before. Ajá. Sería el verb. Verb. There you go. Perfect. Plus adverb. Adverb. Perfect. Plus complement. Adjective. That is correct. Adjective and then complement. All right. Complement. All right. Si lo queremos hacer sencillo, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner uno y luego me dicen uno a ustedes. Ocupemos el mismo que utilizó el video. So let's talk about San Salvador, all right? San Salvador for me is a very big city, right? It's a very big city. Vamos a poner acá. So now, San Salvador, right? San Salvador, all of this. Then we have the verb, okay? That is. Then we have the adverb, that is very. We have the adjective, that is big. And the complement, that is city. ¿Sí? Ahí está. Is very big. And city. All right? Ya está completa la oración. ¿Sí? Y ya dijimos acá que el adverbio es very, right? San Salvador es una ciudad bastante grande, right? La oración funciona sin el adverbio, ¿sí o no? San Salvador is a big city, right? However, if we want to give more information or if we want to emphasize that same sentence, we use adverbs and we use adjectives. Right? So far, so good? Yes. Awesome. Entonces, queda claro de que utilizamos adverbios y adjetivos cuando queremos enfatizar la oración. Right? Yes. Perfect. So, also, you can pretty much use every adverb you want. Now, vamos a borrar aquí rapidito. Vamos a borrar aquí. Okay. Because I want you to practice right now, los adverbios, vamos a trabajar con los mismos adverbios del video, right? Do you remember what are they? For example, extremely was one of them. ¿Se recuerdan otro que estuviera en el video? Really? Very. Very? ¿Dijeron otro también? I'm sorry. Really? 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 Mm-hmm. Pretty, okay. Fairly, fairly. Fairly, right? ¿Qué otro? So what? Big. Somewhat. Ajá. Big, dijeron también. Big, yes. That's correct. Entonces, let's work just with these adverbs. Trabajemos hoy solo con estos adverbios,
¿Sí? Okay. Ya son 6, 7 adverbios. All right? Para que no nos confundamos también. By the way, guys, I send you a list of the most common adverbs in the U.S. All right? It's not necessarily that you memorize them, but you can read them so you know a little bit more about adverbs. All right? Les mandé una lista de los adverbios más comunes en Estados Unidos. Y como les digo, no es obligación memorizárselos, pero sí los pueden revisar para que se vayan familiarizando con los adverbios. All right? So, me dicen si lo recibieron, si no, se los puedo volver a reenviar. Lo envié antes de la clase. Yes, yes. Okay, then. Pero ahorita solamente quiero que trabajemos con estos 7. ¿Ok? Por cualquier cosa, se los voy a enviar también ahorita al... Wait, no puedo seleccionarlos. Para... Los voy a enviar al chat, all right? En caso de que no lo puedan ver. Déjenme enviarlos al chat rapidito. Ahí está. All right? So, I just want you to work with those 7. What do I want you to do? The same thing as you did yesterday. I want you to create either a conversation or to make sentences, right? Ya sea hacer una conversación con las personas que van a estar o hacer oraciones, all right? Yes? Yes, yes, yes. Yes. Perfect. Y para que no nos compliquemos, solo utilicemos esos 7, okay? Perfect. Okay. Muchas gracias a todos. Ahorita les voy a mandar la invitación so you can join the groups. Okay, please join now. I just sent you the invitation. Hi, Jasmine. Did you get the invitation? Hola, Jessamine, recibió la invitación para unirse a la sección de grupos. Ya lo vi. Extremely very, really firing somewhat and big. Ok. Y dijeron que hiciéramos oraciones con ellos, ¿verdad? Sí. Yes. For the health, the mountain is extremely very dangerous. Ok. Vamos a escribirlo.
La montaña es extremadamente peligrosa. The mountain is renowned, is severe, y extremely is the alber, y dangerous y the complement. Dangerous y the complement. Okay. So. ¿Todos vamos a compartir una? ¿Cómo sería la dinámica? Pues la dinámica es que las practiquemos, ¿no? Okay. Sería bueno que al menos fuéramos cada uno compartiendo una para que practiquemos todas, ¿no? Sí, está bien. Con Berry, que ver Berry, sí, Berry es la siguiente. Podría ser... Estaba pensando, the girl looks very nice today. Ok. Repeat, please. Escríbela en el chat para que nos quede. Ok. ¿Cuál está utilizando, Melina? Very. Ok. Yo tenía esa. The test was very difficult. Ok, no importa. Big. Really. The girl looks very nice today. Okay. Aquí le voy a escribir otra. Ok. Uy, eso es lo que no me da la mano. I really like long walks. I really like long walks. Long walk. Me gusta mucho caminar. No es bastante. A la otra zona de Prilly está Pailin. Pailin es muy lindo, ¿no? Yes. Hola. Hola. Hola, perdón, ahí que se me cayó la conexión un ratito. No te preocupes. Creo que estamos trabajando tú con Pri y Carlos. Uh-huh. ¿Con cuál estás trabajando? Fairly. Sí. Fairly. Okay. Yo estoy con somewhat. Okay. Okay, voy a trabajar con una con Vic ahorita.
Ya les digo, voy a pensar la idea y les comparto. Vamos a ver. Se desconectó María Estela. Sí, le volvió a fallar la conexión. Ahí está, ahí está. Y creo que ella tiene las, tiene, María Estela, perdona, ¿tienes anotadas tú las oraciones? Que si iba anotando las oraciones que hicimos, o cada quien las tiene anotadas. Yo creo que tengo unas distintas. Ajá, las que tú llevas, las que tú hiciste. Sí. Anda. Y si las ponemos en el chat, tienen problemas con audio, dice. Ah, pero entonces no funcionaría. Ajá, que a ver, que lo pongan en el chat para que María Estela los. Ajá. Puede ver también. Uh-huh. Vaya. Pongámoslas aquí entonces, Carlos. Va adquiriendo más conocimientos. Entonces vi este, hice el examen y me pusieron ya directamente en este nivel. Entonces, aquí estamos. Bien, bueno, entonces hacemos oraciones. Ya nos van a desconectar. Ya vimos a Jenny. Jenny, how are you, Jenny? I'm good, I'm good. I thought I was as a spy. Y cuéntame que se... ¿Qué estaba aquí? Ah, a, no, así les digo, la... así les digo yo a mis clientes. Está ahí. ¿Eh? Está ahí la teacher. Sí. Yes. Una consulta. Si yo pongo de Sahara is really hot, ¿se vale o no? Yes. Solo le, sí. Le haría falta que diga de Sahara Desert. It's really hot. Sahara Desert is really hot. Ajá, yes. Perfecto. Teacher, y, how do you say somewhat in Spanish? Somewhat, it's like saying algo así. Somewhat algo. Like that. Ajá. Como decir salvadoreñizado. O somewhat es algo. O sea, algo así, pero no es lo mismo que, por ejemplo, parecido. No. No, es como decir algo. Por ejemplo, tengo algo de hambre. Ah, exacto. Tengo algo de hambre. Es cierto. Ah, vaya. Utilicémoslo a usted como ejemplo, pues. Somewhat hungry. Teacher. Hola, hola. Solo en otros, mira.
Hola, Helen, dígame. Hola, hola, hola. ¿Y si yo digo I am pretty well today? Yes. Está bien. I'm pretty good, perdón. O oh, pretty well, se puede. Yes, yes, both are okay. Yes, pretty, it's like, es un adverbio, como bastante. Estoy bastante bien hoy. Yes, it's correct. Maybe in another sentence is last weekend I went to the beach. Last weekend. I mean, la oración está correcta, pero digamos, se va adjetivo ni adverbio. Voy a poner, por ejemplo, last weekend I went to a pretty beautiful beach, right? El pasado fue una playa bastante bonita, por ejemplo. Ajá. Okay. Yes. La oración está perfecta. Solo el adjetivo. The ocean is very extensive. The ocean. Yes. Yes, it can be true. Hey, tienen pollito. I am chicken forever, para siempre. Forever es por siempre. Por siempre, ¿verdad? O para siempre. Por siempre y para siempre. O sea, nunca se dice eso. Ah, ya lo te dije. Perdón. Yes, it's correct. I never, forever. No, I never say never. Though. Yes. Actually, my husband, his name is Ever, and. Juan, estás muy callado. ¿Cómo se dice estás muy callado? You're so quiet. Sí. ¿Qué te pasa, okay. Juan? Estoy pensando las oraciones, ¿no? Hombre, que allá no speak English, ustedes sí, hombre. No. I know. My brother is big, tall, se dice alto, ¿verdad? Sí, uh-huh. Sí, tall. Okay. Puedes decir eso. My brother is tall. My wife is beautiful. Eso very, también lo puedes decir. Es very beautiful. Very beautiful. Yes. My husband is very, 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 very nice. Ahora qué, un actual. Madonna was a big play soccer. Ah, Madonna. Nunca me ha gustado Maradona. Maradona, ¿dices tú? Yeah, Maradona. I know. No fanatic a Maradona. Teacher, ¿cómo se dice? Él es un gran drogo. Estamos usando. He's a drug addict. Ah, he's a big drug addict. Vaya, están usando los adverbios, teacher. Yes, I have a Maradona. Maradona is, I am here in inference is cocaína. Yes. No, pero mira a todos los argentinos llorando, vos. Yo siento que ese fanatismo tan serio, un gran relajo que hubo. No, yo admiro a ese país porque cómo son. Son de no, mira, y los argentinos primero les tienes que matar el ego y después a ellos, porque se cree, híjole. Yes. No. Sí, no.
Helen, what did you act on February? Johnny Depp. Really? Sí, que me gusta. Es que no, todos los personajes que él hace, a mí me encantan, todos. Ah, ok. Yo veo que es bien variado en sus personajes. Yes. El sombrerero loco, el pirata, el hombre manos de tijera, el barbero diabólico, y así tenemos varias. Entonces, I am super fans. Yes. Sí, y lo acusan de que le golpeaba a la mujer, pero yo no creo que es. Resulta que he is a big actor. Sí. I am. He is. Yes. Podemos poner aquí, yes, ¿verdad? Johnny Depp. He is very famous. Ajá. Very famous actor. Ajá, ¿y el suyo cuál es? I am three actor favorite is Chris Evans. I am Keanu Reeves. Chris Hemsworth. I am Michael Maroney. It's beautiful him. Yes. Ah. ¿Y usted, Juan Campo? ¿Y Pirulino? What? What? Scarlett Johansson. I don't have a favorite actor, but, pero digamos, podría ser, dicho, ¿cómo se dice? ¿Podría ser? ¿Perdón? ¿Podría ser? ¿Tú? It could be. ¿Cómo? It could be. Se lo voy a poner en el chat. It could be. Se me ha olvidado de este chat, ¿cómo se llama? It could be. Podría ser. ¿Cómo se llama esta chat? Dios mío. La del. ¿La del qué? La de la mochila azul. Hombre, ya. Va a salir con las 50 sombras. No. No. Sharon Stone, digamos. No, ¿cómo se llama? Es que soy poco para ver películas. No me queda tiempo para ver. I not watch TV, and Juan. Es you not know what TV. Rarely. It's rarely. Okay. Rarely. Why? Because the war. Nada menos antes de esta clase, estoy en otras clases, entonces no me queda mucho tiempo. ¿Y clases de qué tenés? ¿De danza? No, me toca dar. Es que sos teacher, ¿verdad? Yeah. ¿Y qué clases das? Estaba dando desarrollo de plataformas web, son cosas de informática, de páginas web. Base de datos, SQL Server, Oracle, SQL. No, estos MySQL. MySQL. SQLite, dependiendo. Y Unix o Linux. Repeat, please. Linux. No, Windows. No. Windows. Windows. And you, Yosemite, no speaking. I just listening. No. Actually, I prefer Marvel movies that are my favorites. Okay. Sandra Bullock. Yes. Sandra Bullock. Ella, Sandra Bullock. Película bonita. Sí. Yes. Where are you work, Helen? And you Yosemite? Actually, now I don't work. I just stay home. I have two kids.
So I stay home for now. Okay. I have employment. Okay. But I need to work. So if you know for any chance, please tell me. Okay. Okay. What did you do, profession? I work in Alfa Inversiones. Es una empresa de factoraje. Nosotros financiamos queda. Y estoy en el área de cobros. O sea que tú eres la que dice, mire, ya se le venció, ¿cuándo piensa pagar? Mire, le damos 3 días para que pague. Mire, y sí. Entonces. Ajá, a mí me toca, más que todo lo que yo hago es revisar las cuentas de los clientes para ver si ya recibieron los depósitos y reservar ese dinero. Eso es lo que me toca. Interesante. Estar ahí revisando. Ok. Very nice, entonces. ¿Y tú, Yosemi, qué tienes tú de estudio, Yosemi? Ah, yo soy licenciada en Relaciones Internacionales. Pero hay un puesto vacante ahí en la asamblea, la que acaba de dejar Milena. No se lo vamos a tomar después de las elecciones. Yes. Oh, it's another sentence. The president of El Salvador is the most popular in the whole world. Yes, popular. Not is intelligent. No, is popular. Yes. Sí, that's what I said. That's what I said. Because arrogante, ¿cómo se dice? Es prepotente. No. Es autoritario. Sí, Es que cuando los periodistas, ¿verdad?, lo quieren abordar, siempre lo sale goleando. Sí, pero yo estoy de acuerdo en que sí se tiene que mantener como una jerarquía, hay que respetar, pero no se puede humillar a nadie, ni valerse. Justo, suficiente. Pongámoslo en el traductor. Diccionario, veamos qué nos dicen. ¿Qué están viendo ahorita? Ya ni sé ni qué estoy compartiendo. La pantalla de Word. Ah, vale, ahorita. Vale. Friendly, bastante, dice, ajá. Con Big tengo una oración, sería a big bird fish is swimming. ¿A Big? ¿Cómo fue? A big red fish. Red. Espérate, te voy a poner el word. Ay, ¿qué lo hice? A big red, así. No, red. Red de rojo. Rojo. A big red fish. Fish. Is swimming. Is swimming. Es doble M y después de la W va una I. Swimming, aquí doble M. Ah, después de la W va una I. Así. No. No es así. Yo digo que es sin la I. Yo creo que así es. Bueno, igual aquí estoy. Sí, es el público. No, así es swimming, nadando. Así como le ha puesto Roger. Oh. Ajá. Sí, ok. Sí, mira, pues, ya. Hay un perro que está nadando. Y ahí, Roger, esa oración sería, como lo explicaba la teacher la vez pasada, de que el adverbio iría al inicio porque quiere enfatizar el tamaño del pez. Ajá. Es correcto. En el orden, para hacer énfasis. Yes. Okay. Vale, entonces quedamos de que el fairly sería bastante, ¿va? Bastante. Ah, sí. Ajá, de fairly no tenemos muchas oraciones también. Entonces, fairly es como el contrario de somewhat.
Ah, es bastante, ajá, suficiente. Veamos los ejemplos que hayamos. Completamente. Relativamente, dice, justamente, bastante. Por ejemplo, dice, la situación de seguridad en la región de Somalia, meridional, central, sería relativamente estable. Entonces... Ajá, pero el principal es bastante, cabal. Bastante. Es un countable que podemos nosotros utilizar. Yes. Vale, entonces, si fairly sería entonces, por ejemplo, ¿cómo se escribe clima? Ya se me olvidó cómo se escribe clima. Weather. 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 W-E-A-T-H-E-R. W-H. Sí. Yeah. Yes. Vaya. Entonces, de sería eso. Sería entonces the weather. On, porque is, sería on, ¿verdad? The weather is fairly perfect. Fairly hot aquí en mi colonia. Es un calor muy a mano. Fairly hot. ¿Será que me acepta la oración? Estará bien escrita. ¿Qué dicen ustedes? It's okay. Sí. Sí, el tiempo es bastante caluroso. Sí. Bastante caluroso. Weather is very hot. A ver, ¿quién más se anima a hacer una con Fairly? Recuerdo que en la plataforma la vez pasada había una que decía en el listening que yo nunca entendí esa palabra. Que decía... me la parafraseo, o sea, me la voy a inventar un poco. Por ejemplo, decía, my brother is fairly big, me parece que decía, o algo así. Y yo nunca pude escribir esa palabra, porque no entendía qué era. My brother is fairly. Fairly tall, decía. Bastante fairly alto. Tall. Tiene sentido. Mi hermano es bastante alto. Ajá. Mira, también, the city in the night is fairly dangerous. Ok. Ah, yeah. Really, fairly. The city in the night is fairly dangerous. Sí. Exacto. Vale, pero siguiendo el ejemplo de Elsie, también podríamos decir que es alto, pero también es bajo. ¿Bajo cómo lo ponemos? Small. No. Small es corto, bajo es low. Ah, es cierto, low. Pero... Pero para decir que alguien es bastante bajito, por así decirlo, mi hermano es bastante bajito. Es que entonces no se dice que es bastante bajito, sino que es bajito. Ajá. Por ejemplo, digamos, no, hombre, por ejemplo, mira, ese bicho ya está viejo, pero es bastante bajito. Es una expresión en el español. Pero es que aún en español lo decís mal, porque no hay bastante bajito. Es bajito. Touché. Tienes toda la razón. Entonces aquí no cabería el low, entonces. Entonces tampoco cabería el tall. Creería no, yo. Ya está diciendo que es alto. Ajá. ¿Y gordo? ¿Fat? Bastante gordo. Lo mismo, porque entonces es uno de gordo. Ah.
Pero yo recuerdo que en la plataforma había una oración que... Teacher, ¿ahí cómo sería? No está la teacher, ¿o sí? Sí, aquí está. Aquí está la teacher. Aquí estoy. Dígame. ¿Cómo sería en esta? Se puede usar... Al uso de Fairly, así como el ejemplo que estaba. No les escucho, se escucha un audio. No, pero de menos de mi parte no es. Ok, wait. No, la plataforma, alguien tiene la plataforma. Sí, porque a mí yo tampoco. No, no menos. No sé qué pasó, que ahorita ya no lo escucho. Quizás. Lo siento. dígame, no lo escuché bien. Vale, teacher, miren, estamos usando we use the Fairly because I have a question about the Fairly with the tall or fat or low. She can use this? Fairly tall, fairly fat, fairly low. Yes, porque Fairly es como... lo puedes traducir como bastante, es bastante alto, pero digamos, el bastante, porque... digamos, en tamaño, sí no lo podríamos ocupar, porque se escucha pretty. Raro. Ajá, pero pretty is fairly, fairly pretty. However, en el inglés informal sí lo vas a escuchar, así como en el español informal, como... Como lo que tú estabas diciendo, ¿verdad? Bastante bajito, bastante alto. Entonces, en el inglés informal, sí lo vas a escuchar. My brother is fairly tall. Mi hermano es bastante alto o bastante, o algo gordito, right? Fairly fat, fairly small, en lugar de low, small, bajito, right? Entonces, sí lo puedes encontrar en el inglés informal. Lo puedes dejar así, como inglés informal. Pero, ¿cómo sería una forma, cómo sería la, el uso formal del fairly? Pretty. El que tú pusiste es pretty. My brother is pretty tall. My brother is pretty fat. It's pretty small. Entonces, por ejemplo, show the next sentences, please. Teacher, and the last sentence is correct. The city in the night is fairly dangerous. Yes, it is correct. And it is real. Okay. La correcta. Yeah, yeah. Okay, teacher, mire. Solo una cosa. Sorry, perdón. Sería night. G-H-T. El último. Sería al revés, la T y la H. Yes. Don't worry, no se preocupe. Así. Yes. Vale, teacher, échale una ojeada a estas oraciones que hemos armado. A ver si alguna tiene alguna corrección que usted nos puede echar ahí, por favor. Vaya, voy a ver. Incluyendo estas. Incluyendo estas, ok. Sí, por favor. Chivo. The mountain is extremely dangerous. Yes, it's correct. The test was very difficult. It is correct too. The girl looks very nice today. Yes, it is correct. I really like long walks. Awesome. You look pretty like that with a dress on. Perfect. My car is somewhat old. Yes. My house is somewhat expensive. Perfect. The big red fish is swimming. Amazing. My dog is very dangerous. All right. De verdad. Es peligroso el perrito. All right. Ya estoy bromeando. Un chihuahua. Ay, son los que están enojados. Son. Es que dicen que entre más chiquitos, menos pueden manejar la ira. Life is very dangerous, like love. Okay. My town is very beautiful. Mm-hmm. My town is somewhat beautiful. Yes. Just beautiful. It's just with one L. Beautiful solo es con una L. Y dice, my dog is a big animal. Perfect. The weather is fairly hot. Yes, it was today. Hoy sí estuvo bien caliente.
ha sufrido del calor hoy. Sorry. Yeah, teacher. Uh-huh. Eso es lo comentario, perdón. My brother is fairly pretty tall, fat, I'm sorry, and small. The city in the night is fairly dangerous. Yes, all of them are correct. Amazing, guys. Excellent. Okay, teacher. You're welcome. Entonces, solo para terminar, teacher, y terminar de aclarar, entonces sería bonito, bastante, y somewhat, que significa bastante. Bastante. Pretty, fairly, somewhat, son para uncountables. Uncountables. Sí, digamos que sí. Les puedo enviar la explicación por WhatsApp. Para que vean cuándo utilizar fairly y cuándo utilizar pretty. Pero como les digo, hay personas que no hacen la diferencia. De manera informal, ¿verdad? Porque igual nosotros de manera informal en español, honestamente hablamos mal. Right? No seguimos las reglas. Y pasa lo mismo. Pero sí hay una manera, digamos, correcta de utilizar uno o el otro. Y se las mandaría ahorita por el WhatsApp. Vale, teacher. Okay, bueno. Okay, pero sí, todas están perfectas. Si las pudieran compartir para que lo vean los demás, sería excelente. Ahorita las paso. Chivo, gracias, William. Y gracias a todos. Solo les voy a avisar que en un minutito regresamos, ¿ok? Para que estén listos. Okay. Okay. Vale. Muy bien. Hubo éxito. Sí. Ya probamos. Vale, entonces, no sé si ustedes quieren que se las mande así por texto, mando el archivo. ¿Qué el archivo. Prefieren? El archivo está bien. Ajá, el archivo está bien. Vaya, entonces, voy a ver si lo puedo convertir a PDF. Hola. Hola, hola. Casi todos estamos. Solo démosle un momentito a los demás. Dos, cuatro, seis. Ok. Ya estamos todos, entonces. Thank you very much, guys. I was able to go over all of the groups today. Hoy sí me quedó tiempo de ir a todos los grupos. And you're doing pretty nice. I'm happy to see that there's been a great improvement across the all the classes we've been going through the last month, even for the new people that joined us on this new group. All right, so just real quick, rapidito, recuérdense que mañana sí tenemos clase para recuperar la del lunes y el viernes de la siguiente semana para recuperar la clase del martes. Okay, so recuerden de 8, perdón, ya les estoy cambiando la hora de la clase, de 9 a 10. All right. Do you have any questions, guys, about the platform, about the exercises? So far, so good. ¿Van bien hasta ahorita? Recuerden que digamos que esta semana tendrían que terminar la sección 1 y comenzar con la 2 para que vayamos, para que no les cueste tanto las últimas dos semanas. All right. Pueden adelantar. Recuerden que pueden adelantar todo lo que ustedes quieran. No hay límite. De cuáles secciones pueden terminar ciertas semanas. All right? So you can get ahead of yourself and finish as many exercises as you can, right? Finalizar todos los ejercicios que puedan. So guys, thank you very much. If there are no questions, that will be all for today. I'm happy, as I said at the beginning, I'm happy to see you again today, and I hope to see you tomorrow. Take care, guys. Have a good night. Good night. Good night. Ay, encendiste la cámara, Rui. Salud, sí, Roger. Adiós. Qué feo eso, pero igual, salud. Vaya a dormir. Ay, guys. Have a good night. Good night. Bye. See you later. Salud, loco. Bye. Take care. Bye, guys. Hi. Bye. Bye, María Estela. Nos vemos. Bye.